Están ahí mis pudines, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? De la Loca Te Escucha, si es programa 273. Sí, programa 273 de la Loca Te Escucha. Hoy tenemos a una invitada muy especial, porque ustedes la estaban pidiendo, porque querían que viniera aquí. Hoy tenemos a Carolina Odena, así es, actriz de doblaje desde Argentina hasta Argentina. Hoy tenemos a Carolina Odena que va a estar aquí hablando con nosotros en el programa La Loca Te Escucha. Y hoy cumpliendo los 273 programitas, nada más ni nada menos. Hola, Camboya, ¿cómo estás? Bienvenido a La Loca Te Escucha. Hola, Lean, ¿cómo estás? Bienvenido a La Loca Te Escucha. Hoy tenemos a Carolina Odena, así que vamos a estar esperándola para que charle un poquito con nosotros sobre el tema del doblaje y todo eso, lo que a ustedes les encanta. Así que vamos a ver si estará por ahí nuestra invitada de hoy, Carolina Odena. ¿Estará por ahí? ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Ustedes qué dicen? Hoy cumpliendo los 273 programas. Hola, Gonza. Bienvenido a La Loca Te Escucha. Vamos a ver, vamos a esperar a nuestra invitada de hoy, que tiene un montón de personajes muy lindos, que nos va a compartir, nos va a charlar un poquito. Hola, Aarón, ¿cómo estás? Nos va a charlar un poquito sobre sus personajes y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Carolina. Carolina, Carolina, ¿estará por ahí Carolina? Carolina Odena, ¿estás o no estás? ¿Cómo estás, Gonza? Buenas, buenas. Gracias por estar siempre ahí pendiente de nosotros. Hola, Néstor. Gracias por tus dibujitos que me mandas por DM. Vamos a ver si está Caro. Ven, Carito. Ven, Carito. Ya estoy, le voy a poner. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Hola, Vane, ¿cómo estás? Buenísimo. Los vivos de Vanessa Gaori, así que vayan a verla. Están increíbles los vivos de Vanessa, que nos enseña un montón. Para el que quiera aprender, vaya a Vanessa Gaori y que chusmee sus vivos, que aprendes un montón de cositas muy espirituales. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Mi Pokémon favorito es el Togepi. Me encanta el Togepi. Y también el Pikachu, que lo tengo aquí siempre conmigo, a mi Pikachu. Miren, es tan bonito mi Pikachu. Vamos a ver. Mighty, ¿qué? Estoy aquí, sí, esperando a mi invitada, a Carolina Odena. Estoy un poco resfriada, chicos. No sé si es la vacuna o que ya me está afectando. Estoy teniendo síntomas. Así que si me ven en este vivo y me desmayo, no se preocupen, es la vacuna. Pikachu sube la frecuencia. Sí. Estoy como con mis moquitos al viento. No sé si los moquitos o la misma inyección que me está haciendo el efecto. No sabemos. A mí me aplicaron la chinita, así que dentro de poco voy a estar hablando así. Así que vamos al pelar a nuestra invitada de hoy. La invitada de hoy es Carolina. Carolina Odena, que ya he repetido muchas veces, pero bueno, vamos a pelarla. Hola, CJDS Gris. ¿Por qué se ponen tan nombres tan difíciles, la pucha? Uno no se puede nombrar. Bueno, yo me nombré también difícil porque el Instagram no me dejaba, pero bueno. Bueno, entonces haré de esos. Gracias. Ahí estoy, Carolina. Bienvenida a la Argentina, Carolina. Aunque estás en la Argentina, te doy la bienvenida igual. No me importa nada. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida al Arco de Caro. Gracias, Arco de Caro, por venir a la Argentina. Escucha, es increíble verte tan iluminado hoy. ¿Hace cuánto que te iluminas? Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, ahí está! La ¡Ay, usted! tecnología está llegando a mi casa, estoy aprendiendo a usar esto, así que bueno, tenés la primicia y la exclusiva de este regalo, tan de esto, de ¡Bravo! este tiempo. ¡Vamos! Así que me van Bienvenida, a decir si la graduación de la luz está bien, le puedo subir más, le puedo cambiar. Estoy muy blanca, muy pálida, ustedes me dicen.
Estás igual que yo, divinamente pálida, igual que yo. Yo dije que si me llego a Somos desmayar acá, que pálidos. no se preocupen. Que es Okay. el efecto de la No, vacuna que... no podría ser el programa, si no estás vos. Esto no, la loca te escucha sin vos, no es lo mismo. Vos seguila, si yo me desmayo, vos seguí, el show debe continuar, no importa. ¿Cómo hago? Me pregunto a mí misma. O sea, ahí sería la verdadera Claro. loca. O sea, la loca que te escucha y te contesta. Claro, está buenísimo el programa. Yo planteé, igual yo le planteé a Mao que muy pronto voy a hacer la tercera temporada, pero se va a llamar La loca te escucha en el trono. O sea que todos mis invitados vamos a tener que ir al trono. Ustedes saben, voy a hacer una entrevista en el Okay. baño. Es Bien, genial. difícil. No, Difícil, bueno. no, ¿cómo difícil? Si vos vas y chateás en el baño, mientras estás haciendo popó y caca, te le estás mandando Es audio a verdad, tu amigo. ¿Por qué me vas a estar he en visto vivo a muchas mí? entrevistas desde el baño. Vamos a confesarlo. He visto muchas entrevistas desde el baño. ¿Ves? ¿Ves? Sería algo innovador. Ahí Que en estamos. realidad. Transmitimos En en. realidad. Sí, obvio. El trono está más relajada, ¿ves? Sí, la gente me da la En el razón. trono, ¿sí? Difícil sería que empiece como a ver otro contenido, ¿viste? Mientras esté acá, como pasando revista, ¿viste? Vamos viendo, a ver qué contenido en Instagram estás viendo vos y nos vamos debatiendo. Claro, sería genial. Mira, y todo Mirá. fluye, ¿ves? Para el que No sé, esté. pero un poco de eso, no sé, el 10% de eso que recaudes, para mí por haberte dado la idea, mirá. ¿Cómo para vos? Pero perdón, yo estoy tirando mejor el apoyo vocal, dice. ¿A quién me dice? ¿A mí me está diciendo? ¿A ¿Me está quién? ¿Puede diciendo? ser que se escuche mal mi micrófono? Puede ser, ¿eh? Porque estoy ¿Será con yo, celular. señora? Para el Claro, micrófono está tengo corrigiendo. este. Esa es Andrea, que es una audióloga argentina que me tiene así cortita, ella me está corrigiendo. Mejor el apoyo vocal, bueno, que Ah. porque no, no me escucho yo. ¿Se me escucha muy mal? Ahora No, ya por me escucho. favor, no sé. Ya no entiendo nada, chicos, ya está. Ya, no sé si el efecto de la China De la vacuna. o estar en el trono, mejor el apoyo. Ah. ¡Ah! Ahí es. ¿Ves? Ahí entendimos. Ahí entendimos. Nosotros preocupadas por la voz, por sonar lindo. Y esto preocupado por el trono. ¿Te das cuenta que la gente pide? ¿Ves? Mira, te estoy ayudando a mejorar tu circulación. Nada de... Aparte, Mira la voz que sale bien apoyada, dice, o sea que la voz va a salir fluida. en 10 minutos te armo el set, me llevo el aro al baño y esto es otra cosa, ¿eh? ¡Vamos! Claro, ¿cómo has pasado la cuarentena? Ya te conté mi nueva idea. Ahora contame más, ¿cómo pasaste esta cuarentena? ¿Cómo la seguís pasando? ¿Has aprendido algo de todo esto? Voy a serte honesta, al principio de la cuarentena, cuando todos pensamos que por ahí duraba 15 días exactamente, y yo me lo tomé como unas vacaciones, y dije, qué bien, no tengo obligaciones por 15 días, al fin tengo vacaciones después de tanto tiempo, y después caí en la realidad de lo que estaba sucediendo, y ahí ya me empezó a angustiar, ¿no? Porque digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo trabajo? Si el doblaje, si no abren los estudios, si no. Ahí empecé a agonizar, luego surgió esta posibilidad de grabar desde casa y ahí vino otro inconveniente que fue equiparme, creo que lo habrás charlado con un montón de compañeros, pero el problema principal era equiparse porque estábamos acá en departamentos, en lugares chicos, en casas por ahí con ruido de fondo, vecinos, era muy difícil grabar y lograr un sonido o una calidad que fuera símil a lo que hacíamos en los estudios. Así que esa primera instancia de ¿cómo me equipo y qué hago y qué compro? No teniendo el dinero suficiente,
Ese fue un caos. Para mí fue el momento más problemático y ahí estuvo mucha gente ayudándome, así que siempre estoy agradecida porque alguno me pudo facilitar un micrófono mientras tanto. Tengo una amiga que ahora está viviendo en Londres, pero en ese momento me pudo prestar una notebook. Digo, algo impensado porque las máquinas cuestan caras. Entonces, que me hayan confiado tanto equipamiento, nada, me ayudó a mí también, ¿no? A ver como la gente que tengo alrededor y confiar mucho en la gente y pedir ayuda también, que a veces uno dice, no, yo puedo solo, somos superhéroes, ¿viste? Como, ah, yo puedo. Y a veces pedir ayuda está bien y en este caso me contuvieron un montón. Obviamente, mi familia también estuvo ahí ayudándome con las finanzas y bueno, acá estoy en el estudio, por fin, el home studio. Wow, ¿y cómo hiciste el tema del home studio? ¿Tuviste que pedir ayuda a gente profesional o vos creativamente Sí. dijiste, bueno, pongo un par de cositas por acá y ya está? No, no, de hecho en la primera etapa estaba dentro del placard, literal, estaba adentro del placard grabando con una frazada que me cubría sin poder respirar, sin ver la luz del sol, o sea, fue muy angustiante esa primera etapa también, pero siempre pidiendo ayuda a los profesionales, ¿sí? A técnicos, a directores, bueno, mismo casas que sabían, ¿no? Por ejemplo, cómo es el tema de acustizar. Los paneles, qué me convenía, si cabinas y paneles, digo, también pensar en el espacio, yo vivo en un monoambiente, ¿no? En un departamento chico, tampoco es que puedo poner una cabina, ojalá pudiera, si el espacio me lo permitiera, pero en estos momentos es impensado para mí una cabina, pero quería igual tener algo que igual no me dificultara la tarea, y el placar no estaba resultando algo lógico para mi cerebro. Una angustia. Y ahora, bueno, Sí. acá sí, ahora sí. ¿Se puede mejorar el equipamiento? Sí, de hecho, un montón de compañeros siguen en la búsqueda, en la marcha, no es que me quedo con esto, pero por ahora con esto puedo trabajar, que eso era lo primordial. Claro que sí. Y el tema de los paneles, ¿esto es todo bien cerradito o es un panel que está detrás tuyo, más o menos que apaga un poco el sonido? No Sí, sé si se entiende. en realidad tengo un biombo que encierra y tengo la cabina de escritorio. Yo en realidad ahora, bueno, armé el set acá, pero yo grabo mirando para este lado, entonces me encierro con los biombos. O sea, tengo la cabina de escritorio, la computadora, el monitor, todo, y me encierro con el biombo alrededor. Buenísimo. ¿Y el biombo está también arriba? Eventualmente, ¿Está techado claro, o es arriba? eventualmente suelo tirar una frazada por encima como para tapar aún más y si no, no, no es necesario. Por ahora lo único que realmente hace mucho, mucho ruido es la heladera, que no la puedo insonorizar por ahora, pero para eso están el equipo de mezcla y eso que hacen maravillas y frenan, ¿no? Mucho plugin tecnológico que también ayuda, ¿no? Los propios programas de edición y grabación te ayudan un poco con eso. Entonces, por ahora, el siguiente paso ahora, en mi caso particular, es ver cómo insonorizo la heladera. Que todavía no sonó, pero la vas a escuchar. Vas a ver que la vas a escuchar. De última la No, es desenchufé, como chao, ya está. ruido de motor, es como así, ruido de motor. Te moto. Sí, cuando tengo grabaciones largas la desenchufo. Sí, Perdón, de no, última la. no se hace, pero con espacio, o sea, sabiendo y teniendo la planificación, a veces hasta me sirve para descongelarla, ¿viste? Decir, bueno, ya sé que esta semana viene complicada, esta es la semana que se desenchufa. Sí, hay que desenchufar un poco porque si no el ruido también te molesta, ¿no? ¿Y cómo pasó con el tema de los vecinos? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Grabar de noche? ¿Grabar de madrugada? ¿Cómo fue tus horarios de grabación? Ni tanto. Por ahora, mis vecinos, unos santos, unos santos. No, no hubo mayores problemas en cuanto a ruidos y demás. Y a mí me resuelve mucho grabar más a la noche, noche madrugada, sin evitar, no sé, si tengo que hacer algún material donde exija gritos. Eso sí, me levanto a la mañana y lo grabo. O sea, es como que lo dejo, me hago una marcación.
que hasta ahí, o sea, todo lo que no sea gritar, tipo, pedir. La primera vez que pedí auxilio o ayuda adentro del placar, me agarró una angustia, dije, ay, van a venir, me van a tocar la puerta, van a pensar que estoy, que en Claro. realidad no vino nadie y no sé qué es peor, porque bueno, si me pasa algo real, no viene nadie. Y te quedarás encerrada en el closet como nada. Nadie Señora, se va estoy a pidiendo, enterar. igual es raro que alguien que viva acá, que ya, bueno, el portero me conoce, de repente escuche una ayuda, un auxilio en neutro, ¿no? Señora, ¿por qué va a pedir auxilio? Pero bueno, en mi caso pasó eso, que no. Y nada, ¡Auxilio, auxilio! Bueno, y no venía ni nadie, voz. la primera vez sí. O gritos, ¿no? Como, no, por favor, no, no sé qué. Vos decís, me va a venir a tocar el alguien el portero pensando que me está pasando algo. Claro, de última tenés Pero que no. hacer como la gente que hace cuando va a hacer sus cositas, que pone la corbata, vos pones un cartelito, estamos en grabación. No sé si Ay, se se me empezó a escuchó. entrecortar. Se Sí, entrecortó. te decía que hace como la gente, que viste, esa, la gente que pone su corbatita, vos pones un cartelito y pone, estamos en grabación. Así la gente No, no pero sospecha nada. me causó gracia que un compañero nuestro, bueno, por las dudas no voy a decir un nombre para no exponerlo, pero sí contar su anécdota, que se había mudado a un edificio hacía muy poco, él tiene cabina igual, pero en el grupo del consorcio avisó que él era actor de doblaje, que no se asusten, que obviamente iba a tener en cuenta los horarios, ¿no? De no iba a estar gritando a las 3 de la mañana, que iba a estar contemplado, pero que a veces lo iban a escuchar hablar solo o gritar y demás, que no se asusten. Y los mensajes del consorcio eran como, qué bien, sos actor de doblaje, qué bueno. Era como todos re felices. Ninguno es como, uy, bueno, cuidado, ojo. Pero me causó gracia. Yo todavía no lo avisé. Mi portero lo sabe, cosa de que si alguno le avisa, bueno, él le puede contar al resto lo que está sucediendo. Igual, ojo, es un arma de doble filo, ¿eh? Si uno lo piensa, es un arma de doble filo, porque ¿qué tan real es lo que te puede pasar después? Mirá si te pasa Por algo eso y digo. todos piensan que estás grabando. Es que lo pensé. Lo pensé. Dije, real. O sea, me pasa algo y van a pensar que estoy grabando un doblaje. Sí, puede pasar. ¿Y cómo fue el tema del trabajo? ¿Sentiste que hubo mucho más trabajo ahora en pandemia que anteriormente o lo viste medianamente igual? Es difícil hacer ese balance. A mí, en lo particular, por ahí pienso que hubo más, pero porque la demanda también de tiempo que lleva autograbarse es más. Entonces, por ahí, cuando yo iba a los estudios, iba de un lado para otro, o sea, la agenda completa, pero no me daba cuenta. Y ahora que me toca autograbarme también por el tema de la autoexigencia. Hay como jornadas que para mí me parecen larguísimas. Hay proyectos que digo, ay, no lo termino más. Claro. Pero por ahí no sé si puedo poner en contrapeso si tuve más o no. Por ahí tuve más posibilidades de grabar con estudios que todavía no me conocían. Es como que abrió un poco el juego a ver a quiénes estaban equipados. Entonces tuvieron más en cuenta a esas personas. Y creo que en eso, por eso entré a otros estudios que en el vivo, en la presencia, en ir, nunca, nunca me habían llamado. Claro, me imagino que sí. ¿Y cómo va a ser de ahora en más? Están diciendo, están ahí chusmeándose, ¿qué va a pasar de ahora en más? Porque, bueno, antes ustedes podían hacer, no sé, presencialidad, la gente nueva, ¿no? Podía ir y ver a los actores cómo interactuaban. ¿Y ahora qué va a pasar con la gente nueva, por ejemplo? Los nuevos talentos. ¿Tendrán Ay, posibilidades? es ¿No que tendrán posibilidades? Porque si ahora todos van a estar en compu. nunca nos imaginamos que iba a suceder una pandemia, así que imagínate que futurología no puedo hacer. Sé que también hay posibilidades para los nuevos en cuanto a esto, ¿no? De poder mandar un demo y están más receptivos a escuchar que por ahí antes, al estar en el estudio,
había un hermetismo, ¿no? Es como a ver a quién dejamos entrar para que no se filtren los materiales. Digo, como que ahora se abrió un poco el abanico, incluso la multiplicidad, ¿no? No hace falta estar en Capital Federal. Uno puede grabar en Córdoba, puede grabar en San Luis, puede grabar en donde sea. De hecho, tenemos compañeros que por ahí no están acá en Buenos Aires y están en otra parte y siguen grabando. Yo creo que se va a empezar a utilizar el mix. Yo no creo que me hagan ir a grabar media hora o un casting hacia un lugar, sino que por ahí me lo van a pedir desde casa. Para los proyectos grandes, para mí, o los que son muy importantes, amerita que uno vaya al estudio y que tenga el apoyo del director. Y bueno, en este caso, si no hay, si hay un operador y además hay alguien que dirige, me parece que el trabajo en equipo se tiene que mantener. Y en mi caso lo agradezco para las jornadas largas, ¿no? Los proyectos que por ahí son muy intensos, que uno solo en su casa tiene que resolver la adaptación del guión, que uno solo en su casa tiene que ver si entra o no la métrica, si era la forma en lo que el director había pensado que uno quería y que no vuelva como retoma, porque después también pasa eso, ¿no? Que a veces vuelve como retoma y vos decís, ay, me lo podía haber sacado de encima antes si esto lo charlábamos, ¿no? Como lo que pasaba en cabina. Claro, Así que para mí va a haber un bien. mix, para mí debería haber un mix, ¿no? Como la posibilidad de preguntarnos o evaluar, bueno, casting o media hora o cositas cortas, lo grabás vos, o por lo menos a mí me gustaría eso, después no sé, lo charlaremos con el resto Claro. de los chicos. Y sí, seguramente se va a conservar eso, ¿no? El que quiera grabar desde casa, grabará desde casa y el que necesite estudio, porque no todos tienen la posibilidad, obviamente, de tener un equipo en casa. No, Eso no, por es. eso te decía que fue muy angustiante el primer tiempo de pandemia por esto, ¿no? De equiparse, buscar bien. Aparte, en ese entonces todo empezó a aumentar también, ¿no? Todo lo tecnológico, Claro. las máquinas, las computadoras, todo empezó. Vos te habías decidido por algo y por ahí estabas como tratando de ver otra oferta y ya eso que habías visto ya había aumentado el triple de precio. Era muy angustiante, entonces hay gente que todavía ni se equipó, bueno, va a depender, obvio, de las circunstancias de cada uno. Y sí, me imagino que sí. Y hablando de las circunstancias y todo eso, ¿por qué elegiste esta carrera? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué? No, no, ¿Qué me no pasó en la pensabas. vida? La verdad que Mira, ahora digo, ¿por qué? ¿qué ¿Quién me ahora? mandó? Claro, ¿qué te pasó en la vida? En realidad, yo estudié locución, yo soy locutora. Cuando estaba en la carrera de locución, nosotros teníamos la práctica de doblaje y me acuerdo que habíamos hecho una escena como icónica con un compañero de Lost, la serie Lost, que en ese momento estaba en boga, a todo el mundo le gustaba. Y nosotros, bueno, en las prácticas hicimos esa escena. La profesora en ese momento, Dora Guzmán, me dijo, vos tenés mucha capacidad, mucho talento, pero bueno, se ve que como adolescente que era en ese momento no la escuché tanto. Fue como, sí, bah. No sé por qué, no sé, no lo retuve esa información. Luego, con los años, después de haberme recibido y demás de locutora, cuando empieza esa búsqueda, ¿no? Como, bueno, ya me recibí, ¿y Ya ahora? me está. acuerdo que... Me acuerdo que, bueno, yo tuve de compañera y ahora somos grandes amigas a Noelia Culchau, que también es actriz de doblaje, que de hecho ella ya había arrancado en el doblaje, y me dice, vos te acordás de esta práctica, a nosotros nos re gustó, vos tenés re voz, y ella que ya estaba trabajando, medio que me dijo, dale, dale, dale. Empecé con algún que otro curso y en ese momento las cuentas que tenía que saldar eran más que mi pasión por hacer algo, entonces lo dejé, como que había hecho cursos, había empezado como a girar en la ronda, pero no la terminé. Me fui a trabajar de administrativa y lo dejé. Y en el 2013 arranqué nuevo. En realidad, yo el 2012 lo terminé muy mal, personalmente tuve un problema personal muy grande. Que no viene al caso, obvio, pero ahí fue cuando Noelia volvió a agarrarme la mano y me dijo, ¿te acordás de esto que vos lo disfrutabas, que esto te gustaba? Vos tenés que volver a hacer las cosas que te gustan. Y como buena amiga, me agarró la mano y me dijo, vení, Caro, dale, dale, este es el momento. Y me tiró la pileta en el 2013, nuevamente, me presentó a un par de directores, obviamente con mucha paciencia.
escuchaba, estaba maravillada de lo que se hacía y ahí empecé. Y no paré hasta hoy, desde el 2013 hasta hoy. Por suerte no paré, no abandoné como en el otro momento. Claro. Pero sí, yo estoy súper agradecida a Noelia que no sé si ya la entrevistaste a Noé, pero bueno, te dejo. Vos que andabas Creo que buscando. no sé, Bueno, vos que andabas buscando. Sí, hubo tantos ya a esta altura. Hubo tantos a esta altura, pero bueno, Noé también es actriz de doblaje hace muchísimo tiempo y bueno, ella fue la que me agarró de la mano y me dijo, bienvenida al mundo del doblaje. Y en ese entonces también lo que ella decía es que no había, en ese entonces, hoy hay un montón por suerte, pero en ese entonces no había muchas chicas del rango vocal que yo tenía, del timbre vocal, que supieran cantar. Y esa es otra de mis formaciones, ¿no? Yo soy cantante, entonces me dijo, estaría buenísimo que tu voz, no sé, sonara para alguna película, algún dibujito. Era como, me entusiasmaba más por ese lado también, ¿no? Poder hacer algo musical. Claro que Que vino sí. mucho ¿Y tiempo cuál después, fue? pero. Claro, pero ¿cuál fue tu primer personaje? ¿Te acordás el primero que te dieron? Te dijeron, tomá, este es tuyo. Personaje fijo, a ver, te cuento, la primera grabación, sí me la acuerdo, el primer bolo, lo que se llama Walla o bolo, fue para Doctor Oz, que era una especie de reality de un médico que todo el mundo lo amaba, era como, no sé, tenía su propio programa de televisión donde te resolvía todas las dificultades médicas y tenía todo un panel, ¿no? Gente que lo iba a ver. Y me tocó hacer una señora, una chica en realidad, que estaba como enloquecida por haber conocido al doctor Oz. Y era como, ¡ay, doctor Oz! Estaba como muy efervescente. Ese fue el primer bolo, ese fue la primera Walla, como en eso me escucharon. Me dijo, che, ¿te animás a hacer? Yo estaba viendo, ¿no? Estaba sentadita ahí aprendiendo, que es como se hace. Y me dijo, che, mirá, me falta esta chica que se ríe nada más, ¿viste? No hacía nada majestuoso, no tenía muchas palabras, se reía nada más. Y estaba nerviosa, tímida, por estar con el doctor Oz. Y lo grabé y salí de ahí, obviamente llorando, como de alegría, tipo, Claro. ¡ay, al fin me escucharon! Y el primer personaje fijo fue un reality o sea, hice la conducción de un reality llamado Super Ahorradores para Discovery, que también había ido a ver. Estaba sentada en una de las productoras, pasó otro director, dijo, me llegó un casting, vos te estás grabando con alguna chica, no sé qué, y yo estaba sentada ahí y el director que ya me había escuchado me dijo, mira, ella es nueva, si querés probarla, bueno, dale, dale, vení, ¿te animás? Y me probaron y Discovery me eligió y ahí arranqué, tipo, bueno, ¿cómo te ves grabando 4 horas? Bueno, de una. Obviamente. Sí, Wow, qué lindo. siempre dispuesta. Así arranqué. Wow, ¿y quiénes fueron tus directores que más te enseñaron en este mundo del doblaje? Uy, todos, porque me han tenido una paciencia. Entre que soy intensa, entre que soy nerviosa, ansiosa y autoexigente, Todo imagínate lo junto. que es ese combo. Pobre la gente que trabaja conmigo. Sí, a ver. Yo te puedo nombrar uno, pero porque es el primero que me grabó y porque Noé le había contado algo de lo que me había pasado, entonces como que empatizó mucho con lo que a mí me había sucedido y me dio la posibilidad, ¿no? Como, sí, vos decirle que venga. A él sí, Claro. siempre le voy a estar agradecida porque supo lo que a mí me había pasado y me quiso ayudar. Más allá de si me hacía grabar o no, digo como que sí, él me Claro. llevaba a los estudios. Entonces a él sí, a él le agradezco un montón. Y después, insisto, todos para mí son grandes maestros, incluso todavía los que no conozco, ¿no? Con los que falta todavía trabajar, me parece que todos enseñan. Sí, muy bien. Acá dice, qué lindo combito, te queremos carito, dice Giri, que está ahí con Una el chat. amiga, una amiga. Amiga de la resistencia hermosa que debe estar haciendo el aguante, sí, el convito es por todo lo que mencioné, ¿no? Ansiosa, bueno, sí, ella ya me Todo. conoce. Pero nosotros no, por eso no nos tiene que decir, ¿eh? Es así. Decime, ¿cuál fue el personaje que más te costó que vos dijiste, este ya no quiero saber nada, déjenme en paz?
Hay un personaje. El que más me costó en realidad fue para la novela Esposa Joven, porque era una señora mayor. Y yo, por el rango, ¿no?, que tengo vocal, te puedo sostener una persona mayor, pero por poco tiempo, ¿no? Como que yo le había avisado a ese director: mirá que sí, te la hago a este personaje, te lo hago. Dale, dale, genial, que parece 2 o 3 capítulos, es poquito. Bueno, quedó, divino, listo. De repente me llama y me dice: ¿sabés que empezamos a traer más episodios y nos dimos cuenta que es la mamá de una de las que va a ser protagonista? Ah, ya. Qué lindo. Bueno, vos decís, tipo, gracias, o sea, por suerte me lo mantuvo el personaje, no es que dijo, bueno, vamos a buscar una persona mayor, pero fue un desafío para mí poder sostener la voz de una persona mayor. O sea, Claro. como ¿Y que me cómo sale, hacías? ¿Practicabas en ¿eh? casa? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograste practicando en casa? ¿Qué hacías? A mí me sirve mucho para cualquier, ¿no? Para sostener, como aferrarme a alguna frase que me ancle, ¿no? Si, no sé, a la señora yo le escuchaba que tal tono o tal resonancia iba bien, volvía sobre esa frase y después decía todo lo demás, ¿no? Como para ver si lo puedo Claro. sostener. Como necesitaba una frase que fuera la que decía: ah, con esta vuelvo a ese personaje. Siempre está bueno como volver. Claro que Para que me sí, acabo de dar porque cuenta que toda uno esta desde entrevista está. sí. Hoy, ¿qué pasó? ¿Se cortó? A ver, perdimos la conexión. Tenías que pagar en internet hoy. ¿Qué pasó que no pagaste el internet? Claro. Bueno, es común de mis invitados que no paguen el internet, ¿eh? A ver, ¿qué sucedió? Señorita Caro, ¿qué tocó? A ver, vamos a volver a llamarla. Vamos a ver si podemos conectarnos otra vez con Carito. Te me fuiste. Hola, señora Aro, gracias por venir. Estaba hablando con Caro, ¿no está Caro por ahí, señora Aro? Sí, si pudiera tan solo darlo vuelta, ¿no? ¿Por qué no me aparece para darlo vuelta? Estaba O haciendo sea. toda la entrevista con 4G y me di Ajá. cuenta un poco tarde cuando me dijo: usted se está quedando sin datos. Mal ahí. Bien, no pagan el internet. La gente que viene acá no paga el internet, eso sí. Y ahora no la vemos a Caro. Bueno, la voz de Sí, Caro no lo anda puedo por dar ahí. vuelta. Sí, soy un lindo aro. No lo puedo dar vuelta. O sea, me dice que me vaya, abandono. Bueno, se nos fue el Aro. Gracias, Aro, por venir. Gracias por estar. Fue un placer conocerte, Aro. La verdad, estás iluminadísimo hoy. Está increíble tu iluminación, pero queremos a Caro. Vamos a esperarla. A ver, estará por ahí. Gracias a todos los que se conectaron. De imprevisto, sí, esto suele pasar, no se preocupen, esto es vivo y en directo. Gracias a todos los que se conectaron, los que están viendo esta entrevista a Carolina Odena. Gracias, gracias. Bueno, vamos a vamos a ver. Hola. No entiendo por qué no Seguimos. la puedo cambiar. La tecnología no es lo mío. Pero hay un botoncito donde hay dos flechitas que te da Es vuelta que no me lo está no apareciendo. aparece. ¿Cómo que No me no? aparece. No. ¿Segura? Fíjate en las puntas, en el medio. No, bueno, soy una abuela con la tecnología. No te digo que recién ahora tengo este aro. Maravilloso. Y bueno, vas a tener que sacarlo del aro y dar vuelta al celular y yo te digo si te vemos o no En vivo, te vemos. en vivo. En vivo y en directo, esto es así. Pero no Mientras entiendo por tanto. qué no me aparece igual.
Una negación. Yo igual te escucho, yo me quedo, yo me quedo. Mientras escuchamos la voz del aro. ¡Ahí está! No me preguntes qué toqué, no lo sé, acá estoy. No toques más nada, por favor, no toques. No toqué nada, no toco nada. ¡Quietas las manos, quietas! Mientras tanto, quería pedir un saludo para Germán de Cotilleja, ¿puede ser? Cuenta cuento. Era como lo único que decía era cuenta cuenta, cuenta cuenta. Sacada. Cuenta cuenta. ¿Cómo te llegó ese personaje? Porque un director pensó que me podía quedar. Sí, fue así. A veces los directores tienen como ese ojo, ¿no? De ofrecernos, puede ser o por el timbre, ¿no? De la voz, o puede ser por alguna característica física, puede ser por muchos factores. Y el director pensó que Cotilleja podía llegar a quedarme bien, que también era una ancianita, o sea, me da un personaje de gente grande. Algo pero te quiere. Divina. Lo que pasa es que tenía una voz rasposa, entonces yo creo que venía por ahí la idea, como poder hacer una voz rasposa sin lastimarme las cuerdas. Y contame, ¿estás enseñando, no? ¿Estás dando clases online o no? Estoy dando clases online gracias a Actuarte Estudios, que me dio la posibilidad, bueno, a Martina Pano, que me cedió su lugar muy gentilmente, muy amablemente. Así que estoy reencontrándome con el doblaje desde otro lado también. Enseñar no es fácil. Entonces me estoy encontrando con esta experiencia que aprendo un montón también, ¿no? Desde lo que quiero dar, cómo transmitirlo y qué fue lo que me ayudó a mí también, ¿no? Cómo transmitir lo que a mí me ayudó para que ellos lo puedan resolver, mis alumnos, bastante fácil y rápido. Así que estoy ahora en pandemia, bueno, dando clases. ¿Qué tal como De hecho, le mandamos profe? un beso grande a Germán. Le mandamos un beso a Germán, que fue el que hizo este nexo también, que es alumno de la escuela de Actuarte. Bien, por momentos es vertiginoso pensar material, pensar que sea didáctico, pensar que puedan llevarse un conocimiento y no se aburran y no sea, quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar. Como lidiar mucho con eso, ¿no? De la ansiedad de quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, sin pensar en, bueno, no es solo quiero hacerlo por quiero hacerlo. Hay todo un estudio previo, por lo menos yo soy muy analítica, entonces me gusta que puedan tener ese pensamiento de entender los materiales, de buscar en la autopercepción lo que los ayude a resolver ese personaje, con lo que pueden ofrecer. No es, bueno, voy, le pongo la voz y ya está. No, hay todo un trasfondo. Entonces, bueno, los estoy llevando por ese lado también. Muy bien. ¿Y qué le recomendás a la gente que quiera hacer este mundo del doblaje? ¿Qué le dirías a esas personitas? Primero paciencia, que tengan paciencia. Alguien que es muy ansioso como yo se le está pidiendo paciencia. Después pasión. Me parece que hay algo que desde la pasión y desde la inquietud, ¿no? Sobre todo, como empezar a averiguar quién hace esto, qué, cómo hace, cómo lo resuelve. Digo, la inquietud también se valora mucho, el querer aprender, el no estar del otro lado diciendo, bueno, yo lo sé hacer, yo lo hago, ¿no? Como es un trabajo siempre en equipo, hay un director, hay un equipo del otro lado. Ser permeable en ese sentido, ¿no? Abierto a que te den otras opciones y vos podés cambiarlo y no tomárselo a veces tan personal. Es como, ay, no, no, me pidió otra cosa y yo no lo pude hacer, ¿no? Como aprender. Me parece que entender que hay aprendizaje en todo lo que se hace es, para mí es fundamental. Muy bien. ¿Y qué es para vos el doblaje desde el cuore? No. Yo tengo una frase que le robé a una artista que me gusta mucho, que es Abril Sosa, perdón. La gente que está viendo este vivo y sabe que me gusta Abril Sosa va a decir, otra vez va a hablar de Abril Sosa, ya lo tenía que involucrar a Abril Sosa. Sí. Pero sí, me gusta mucho Abril Sosa y le robé una frase al que decía, el arte que no mata, cura. Polémica la frase igual, pero yo siento eso, ¿no? Como que a mí el arte del doblaje me salvó la vida, literalmente.
Entonces estoy súper agradecida. Como lo primero que apareció a nivel profesional, después vino la locución, después vinieron un montón de otras oportunidades, pero lo primero que apareció en mi camino fue el doblaje. Y yo me agarré del doblaje para salir de ese momento feo del De ese 2012 que había momento. atravesado. Entonces, para mí, el doblaje implica mucho. Yo le tengo mucho respeto al doblaje también. Buenísimo. Otra vez, dice Karina ahí. Sí, otra Sí, vez. No, porque no hinches, que yo no lo escuché. mencioné a Abril Sosa. Todo el mundo, ahora después de este vivo, después de los vivos que haya, los dejo escuchando a Abril Sosa, que para mí es un gran músico. Muy bien. Bueno, tenemos el horóscopo de Harley Quinn. ¿Qué eliges? ¿Rojo o negro? Rojo. Rojo, del 1 al 6, ¿qué número? Dos. 2, 1 y 2. Oh, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó, Caro? Vas a ¿Qué tener que pasó? trabajar toda esta semana. ¿En qué? Ay, no veo. El perdón. ¡Ah! Bueno, es una palabra que digo mucho y los directores a veces me dicen, no, basta. Perdón, perdón, mala mía, perdón, mala mía. Ay, perdón, mala mía. Bueno, señora, ya está. Todos nos equivocamos. Hay que trabajar ese perdón, el perdonarse y el perdonar, me parece, ¿eh? Va por ese lado. Bueno, ahora te voy a mezclar estas cartitas hermosas que tengo, que son mensajes del universo, y me vas a decir un número del 1 al 22, concéntrate, 12, pensalo. definitivamente, 12. Muy bien, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se me pegan porque son nuevas. 12, bueno. ¡Uy! Te salieron los pingüinitos re divinos, mira. Dicen que cuando se cae en la carta, igual, ¿no? Cuando uno está dando el tarot y eso, como se cae, también quiere Es decir que porque es un quieren mensaje del hablarte. universo. Quieren Es un hablarte, quieren mensaje también. hablarte. Los pingüinitos. Ahí está tu cartita, mira, qué divina. A Muy ver. monona, muy linda. A ver qué dice. Dice ¿Y qué así. dice? Despertar. Nacimiento y vocación. Es tiempo que escuches tus impulsos que promoverán un gran cambio en tu filosofía de vida, en tu vocación, en la forma de relacionarte contigo mismo. Algo nuevo emerge de vos, un llamado interior que insta a crear algo nuevo, un nuevo nacimiento en la familia, tal vez, un anuncio con nuevas oportunidades está por llegar. Es tiempo de dejar lo pasado en el pasado, escuchar que tu corazón te susurra y construir una nueva vida. Perdónate, ¿ves? Viene con el perdón y una Igual nueva digo, si mi vida. papá está escuchando esto y habla de nacimiento, se está asustando en este momento, ¿no? Papá, en el día de tu cumpleaños no te voy a dar ninguna sorpresa, es una noticia, no te preocupes. No sabemos, no sabemos. El universo habló, ya está. Un nuevo nacimiento, pues, nacimiento de todos lados. Nuevo nacimiento personal, crecimiento. Claro. De Un estatura no creo ya. crecimiento, un despertar en vos. Así que basta, hay que perdonarse y hay que renovarse. ¿Se entendió? Toda esta semana me va a trabajar eso. Y te voy a mandar Muy mensaje, bien. te voy a mandar Ahí mensaje. está. Bueno, ¿ahora qué dices? ¿Rojo o negro? Bueno, ahora vamos con el negro. Negro, muy bien. Elige a dos personas que están ahí en el chat, si puedes ver a dos. No veo. Bien, te digo yo, Bueno, Eduardo. Cari y Eduardo, muy bien. Vas a tener Sí, que Cari. redactar un partido de fútbol entre ellos dos. Ay, Dios, jamás hice esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar. Karina y Vamos. Eduardo, ¿era? Sí. A ver quién gana. Arranca el partido en estos momentos. La tiene Karina y se la pasa a Karina también y va al frente, va al frente, va al frente, pero parece que Eduardo ahí está para quitársela. Eduardo avanza a paso firme y va hacia el área, hacia el centro y parece que va a patear, pero Karina otra vez se la arrebata y va derecho, derecho, derecho hacia el arco y parece que Karina en boca y es gol.
Karina 1, Eduardo 0. Muy bien, excelente. Karina, ganaste, Karina. Vos podés Le gritar porque rompí todavía el... no le gritan los vecinos. Menos mal que la entrevista es hasta ahora. El del fútbol a las 3 de la mañana lo estaría marcando en mi render para el día siguiente. Menos mal. Bueno, ahora te toca piropos. Ay, ¿le puedo decir un piropo a Roque que está ahí? Decíselo. No, no soy igual ningún piropo, pero bueno, Roque es mi novio, así que le quiero mandar un beso grande a él. Que tiene mi corazón, tiene todo. Me saca una Ah. sonrisa siempre y es que me está dando mucho apoyo y alegría en este momento, así que nada, mi mejor Muy piropo es bien. él. Muy bien. Bueno, quedamos así. Ahora nos cuentas algo de tu cumpleaños. ¿De algún cumpleaños o de este último? El que a vos te llegue en la mente cuando digo que nos cuentes algo de tu cumpleaños, uno siempre le cae una anécdota. Es como que ¡pum! Automáticamente el cerebro piensa en algo. No, a mí me gusta, bueno, no en pandemia, ¿no? Por eso te digo, festejar los cumpleaños de alguna manera artística, ya sea fiesta de disfraces, karaoke, obra de teatro. Es como que siempre me gustó celebrarlo cantando arriba de un escenario. Digo, como es mi cumpleaños y de hecho con Noé siempre me carga y me dice, oh, tenemos que pagar para estar en tu cumpleaños, pero me lo dice en chiste, pero es como que me gusta celebrarlo de esa forma, alguna temática, ¿viste? Donde sea un cumpleaños y haya alegría. Lamentablemente en Bien. pandemia, bueno, los pasé sola, 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 sola. Porque justo cumplo en abril, entonces las restricciones y todo fueron en marzo, abril, cuando hubo una apertura, justo se echaron para atrás hasta las 9 de la noche acá, 2 días antes de mi cumpleaños, o sea que era como, bueno, en casa, a celebrarlo sola. Hice un vivo el año pasado, hice un vivo cantando, bastante mal, pero lo hice igual, porque me da mucha vergüenza estas cosas. Pero bueno, hice un vivo como para festejar mi cumpleaños cantando el año pasado, sí. Muy bien, excelente. Bueno, ahora te toca contarnos alguna borrachera tuya. Papá, este es el momento que vos te vas del vivo, gracias. No, sí me pasó algo insólito. La primera vez que llegué borracha al departamento donde vivo sola. Que fue una maravilla porque yo siempre estaba acostumbrada a llegar borracha y era, que no se entere mi papá, que no se entere. Venía como manejándola y de repente acá me llevé puesto todo y fue como, pero aquí, si no tengo que despertar a nadie, estoy en mi casa, puedo estar borracha en mi casa. Así que esa fue la primera lo que me acuerdo patente, es como llegué borracha y es como, ¿por qué tengo sigilosa? No tengo que despertar a nadie, nadie se va. Al menos que tenga gatitos y esas cosas, no, no tenés ningún animal, ¿no? No, no tengo, acá no, en este departamento no, pero fue como, Ah, bueno, bueno. ¿por qué Ya puedo está. llevarme las cosas puestas? No le importa a nadie. Muy bien. Bueno, ¿tenés algún objeto cerca por ahí? Tengo un agua mineral. A ver. Tengo un Tiene que mouse, un hacer la agua. publicidad de ambas. Ya está, agarraste las dos, hacé la publicidad de ambos. ¿Cómo mezclo agua y un mouse? No sé, como No sé. esa conexión Vas a de las tener que dos, ¿en inventar. serio? Sí, de las dos. Ahí está. Vamos, la publicidad. ¿Esto cómo Acción. se llama? Centel. Centel. Me encuentran nuevamente acá en el estudio, estoy grabando y yo les quería recomendar que se hidraten, sobre todo que tomen mucha agua, happiness, que es el agua que a nosotros, a todos los actores de doblaje, nos hace muy bien. No tiene sales minerales, es sin sodio, así que Happiness los va a mantener feliz. Y como estoy acá en el estudio, también quería recomendarles a Centei, que es el nuevo mouse óptico, es inalámbrico, entonces nos permite hacer todas las grabaciones
Así, sentada, fácil y rápido, con un clic, Wow. same day. Wow, excelente, muy bien. Bueno, ahora, ¿tenés ganas de preguntas divertidas, cachondas o adivinanzas? No, preguntas divertidas. Ay, qué aburrida. Yo tenía un montón de preguntas cachondas por hacerte. Cachondas. Cachondas me gusta, lo que no me hagas es pensar. O sea que la otra de adivinanzas no. Cachondas divertidas. Vamos, vamos, vamos. Preguntas cachondas entonces. A ver, a ver, a ver. ¿En qué lugar te gustaría hacerlo, pero aún no lo hiciste? En una playa. ¿En una playa? Todos eligen el Sí, avión, dicen menos que no es. mal. ¿Por qué la gente quiere el No. avión? Basta. No sé. En una playa. Igual dicen que no es muy cómodo, la arena, todo eso es como muy incómodo, pero bueno, no sé, lo ponen en las películas románticas como lo ideal, el amanecer ahí en el mar. No sé. Claro. Por ahí. ¿Te gusta utilizar trajes? O sea, disfraces. En un momento sí, ahora ya estoy grande. Ahora ya no, en un momento sí. Ahora ya estoy grande. Bien, está bien. ¿Qué preferís, cara bonita o cuerpo sexy? Es que a veces no, bueno, ay, me pongo reflexiva y cursi, pero a veces no solo, no es cara bonita ni cuerpo, es un todo, ¿no? Es como uno ve otras cosas, por lo menos. Yo no soy tan vanidosa en ese sentido. No sé, no me he fijado. Por ahí, no. No, no sé. No puedo diferenciar. A mí el tema de lo que es la belleza es tan subjetivo y particular que no me meto como en ese ámbito. Me gusta, me Bueno, gusta. Para mí es lindo, no importa. ¿cuál es la travesura más divertida que has hecho en tu vida? Oh. La que ahora me acuerdo que ni siquiera, en realidad estaba involucrada, pero era bastante cruel, es que yo me crié mucho con mis primos, que son más grandes que yo, y me acuerdo que una prima me mandaba a llamar por teléfono, tipo números desconocidos. Yo soy del viejo disco, de teléfono de disco, y hacer las famosas, bromas telefónicas de mamá, mirá, estoy acá, y preocupar a alguna familia. Es muy cruel lo que estoy diciendo, pero me mandaban a mí que yo no entendía nada, pero me gustaba actuar, entonces me mandaban a llamar por teléfono o tocarles el timbre y decirle, ay, estoy perdida y no sé dónde, porque justo teníamos un parque, el Parque Chacabuco ahí enfrente, y no encuentro a mi familia, entonces yo toqué el timbre, a ver si alguien me ayuda. Después cuando bajaba la persona ya no estábamos más, ¿no? Pero muy cruel lo que estoy contando, pero sí, así me hacían jugar con mis primas. Eras una villana, como Travesura. yo sabía que eras una villana, dentro de ti No, había no, un... qué feo. Bueno, acá dice que te hagamos cantar, así que ya está. Que cante, No. que cante, que... Ya No, está. no, juro que La no. gente pide que cante y vos vas a tener que cantar. Te quedan 5 minutos para No, cantar. no canto hace un montón. De hecho, en pandemia, con esto de la angustia de estar adentro del placard, me quedé sin voz para cantar, ¿Sí? pero tenía que ver con un Ah. cierre cordal, sin voz, sin voz. Con un cierre cordal por el tema de la angustia. La angustia hizo que yo sintiera como asfixia y no podía cantar. De a poco le agradezco a María Cueto, que es mi profesora, y a Agustina Leoni, que están haciendo un trabajo a la par para ayudarme a reencontrarme con la voz que quedó después de eso. Y así que estoy como en proceso de recuperar o de recuperar, no sé si la voz al 100%, pero de encontrarme con otra forma de cantar que ya no es la misma que tenía antes de la pandemia. Así que aprovecho y les mando un beso grande a ellas. Y paradójicamente lo que me sacó de ese momento fue un proyecto en pandemia que tuvimos que grabar con canciones. Y lo tengo que hacer. Yo no puedo perderme esta posibilidad.
ya está. Y puse como toda la energía y centré y como que un poco curé la voz desde ese lado, ¿no? Como con el propio trabajo, ¿no? Como decir, vino la posibilidad de cantar, que era lo que yo quería hacer en el mundo del doblaje. ¿Cómo no lo voy a poder hacer en este momento? Así que a partir de ahí, bueno, empezamos el recorrido. Pero, ay, no, es que no sé qué, siempre pasa, ay, no sé qué cantar. No, Dale, de va. verdad, no, no, no tengo, es que no tengo nada preparado, de verdad. Y lo Yo me que sí di estoy en vuelta y proceso de, estoy en yo proceso me de di. armar mis propias canciones. Eso sí, también me Ajá. tiene motivada que en pandemia estoy componiendo y tengo mis propias canciones. Que eso para mí es Bien, también buenísimo. un Un valor pedacito, extra. dale. Si nos No, convencés, si me doy quieren. vuelta. Puedo cantar la de Playmobil, porque ahí vi que alguien preguntaba de quién había hecho la voz y no sé qué. Que el estribillo decía: aunque llueva y tengas frío, fluirá como el río. Eso sí. ¿A qué equipo voy? ¿A qué equipo voy? ¿A qué equipo voy? Al equipo Harley, no, no había más equipos. El equipo Harley, voy. Oh. Muy bien, última pregunta y nos vamos. ¿Qué te queda por realizar de tus sueños? Muchas cosas. Viajar es un sueño que tengo, viajar a Disney. Mi niña interior dice, quiero viajar a Disney, quiero viajar a Disney. Una cosa que me pareció fabulosa, que me hubiera encantado hacer, ojalá que se vuelva a repetir, pero bueno, las circunstancias no me lo permitieron en este momento, fue con el hecho del estreno de Playmobil, se hizo una van premier en México. Un compañero nuestro fue y me hubiera gustado poder acompañarlo. Sí nos habían hecho extensiva la invitación, pero eso implicaba pagarse, o sea, el alojamiento y la van premier, la butaca estaba ahí en México, pero tenía que pagarme el pasaje y lógicamente, bueno, acomodar horarios para irme. Me fue imposible, pero me hubiera gustado estar en ese van premier de algo que significó un montón, porque no pensé que acá en Argentina iba a tener la posibilidad de escuchar mi voz en cine y además cantando, que era como, ya está, era el sueño que yo tenía, entonces bueno, lo que faltaba del peldaño era que encima viajara por ese trabajo, me parecía como un montón, así que por ahí, ojalá que en algún otro proyecto me tengan en cuenta para eso. Muy bien. Bueno, Caro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que se conectaron. Esto fue La Loca Te Escucha, programa 273. Nos vemos pronto y bueno, deja tus redes sociales. Bueno, caro-odena, ahí me encuentran en Instagram y después no tengo mucho más, no tengo canal de YouTube, soy medio anti porque la profesión también implica esconderse atrás de una voz y yo no soy de las que más anda como poniendo en redes qué hago, subiendo todo el tiempo, de hecho el aro acaba de llegar hoy, o sea, ese nivel de tarda un poco la tecnología en mi caso, pero sí, bueno, estoy ahí y los sábados a la noche tenemos un programa por YouTube que se llama One, Two, Three, Four. Así que si nos quieren también seguir en las redes de One, Two, Three, Four o vernos los sábados en vivo a las 9 de la noche, hora argentina, también estamos ahí. Y los fines de semana me escuchan en radio. Estoy en Vale 97.5 los sábados y domingos de 1 del mediodía a 7 de la tarde. Buenísimo, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, ¡Mua! adiós. Gracias a ti.